I was devastated. I didn't know what to do. Y en ese momento estaba desesperado, triste, no sabía qué hacer. My heart was broken. I was lost. And unfortunately, when that happens, you either go closer to God or run as far away as you can. Estaba desesperado, estaba dolido, y como sucede en este tipo de situaciones, podía hacer dos cosas: podía acercarme a Dios o podía apartarme de Dios. I chose the wrong road. Y yo decidí marcharme. I left and I honestly prayed that and told God that I hated Him. Y aquella noche oré. Y literalmente le dije a Dios, te odio. I did not understand how he could do this to my family. Y yo no podía entender, y yo decía, ¿cómo es que él pudo hacer esto a mi familia? This lasted for 10 years. Eso me sucedió y estuve en esa condición por 10 años. I never cried one single tear in 10 years. Y a pesar de tener dolor en mi corazón, nunca derramé una sola lágrima en 10 años. At the end of that 10 years, my grandmother, y al final de esos 10 años, mi abuela, who was everything to me. She was my best friend and my confidant. ¿Quién era? Mi abuela, mi mejor amiga y también mi confidente, se acercó y me dijo algo. She had cancer. Me dijo, tengo cáncer. She lost half of her body weight and was dying. Ella había perdido con esta enfermedad más de la mitad de su peso y estaba muriéndose. I went to her bedside that night and I just couldn't take it. Y fui a la orilla de su cama aquella noche y no lo pude soportar cuando la vi en esa condición. I went up to my grandfather's grave, I sat down and I cried for an hour. Y me fui a la casa de mi abuelo y me senté y lloré por una larga hora. I prayed to God that he would take her so she didn't have to suffer anymore. En ese momento le clamé a Dios y le dije, Dios, llévate a mi abuela para que ella no siga sufriendo. I went back, I kissed her on the cheek, and I went home. 3 hours later, she went to God. Me fui donde ella, me acerqué, y 3 horas después ella estaba partiendo. I wish I could say that's what it took to get me to go straight. Yo no les quiero asegurar que eso fue lo que me puso en el camino correcto, tal vez. It was a slow walk back. Pero era un camino lento en el cual me estaba llevando a entender. About 10 years later, my wife decided she didn't love me anymore. Pero después de años, después de haber perdido a mi abuela, mi esposa me dijo que ella no me amaba. So she walked out, packed her bags, and never came back. Empacó su maleta, echó su ropa, y nunca más volvió. I still had to raise my son and daughter. Así que él tuvo la responsabilidad de cuidar a sus hijos. A few years later, I had the opportunity to move to South Carolina. Pero unos meses después tuve la oportunidad de moverme para Carolina del Sur. While down there, I met this wonderful Christian woman. Pero ahí fue donde conocí una joven muy, muy, muy bonita, una mujer cristiana. We got married. Me volví a casar. And a few weeks later, we found Milestones Church. Pero después encontré una iglesia que se llama Milestone Church. We walked in the door and Pastor Hub's father. Y estaba yo, caminamos a esta iglesia y estaba el Pastor Hub en la puerta. Greeted me like I was his grandson and I had just come home. Y él me estuvo ahí cuando me miró entrar en aquella puerta, me recibió como que si yo era su propio hijo. We knew that this was the place we wanted to be. Y ese día me di cuenta que ese era el lugar que realmente estaba buscando, donde necesitaba estar. I started getting my life straight. Y en ese momento comencé a ordenar mi vida. I started doing volunteer work. Esto, comencé a hacer trabajo voluntario. And in 2011, Pastor Hub and Pastor David told us that we were going to have a trip to Palacuquina. Y en el 2012, los pastores le dijeron, en el 2011, que iba a haber un viaje misionero a Palacuquina. God was tugging at my heart. Y estaba tocando mi corazón. I remember the story that the disciples were told by Jesus. Y recordé la historia en la cual Jesucristo le dijo a los discípulos to go out to all of the corners of the world, que fueran a todas las partes del mundo, and preach Jesus' story and the word of God, para que predicaran el evangelio y la historia de Cristo a todas las criaturas. I didn't know what to expect when we came here that year. ¿Sabe? No sabía qué esperar cuando vine ese año. But you people were so wonderful. You greeted us with open arms. Pero ustedes
han sido maravillosos y nos han recibido con brazos abiertos. I've been down here 3 of the 4 years. Así que he venido aquí 3 veces ya. And to me, this isn't a trip. This is a family reunion. Pero cuando yo vengo aquí, este no es un viaje, es una reunión familiar. Every year, our group gets more in our family, and you become more of our family. Cada día el grupo de la iglesia se siente más de la familia de la Paracalajahuina, y nosotros sentimos que ustedes de Paracalajahuina son más familia de nosotros. And I hope, God willing, that I'll be able to attend many more. Y espero que el Señor nos permita tener muchísimas más reuniones como esta. If I was to have a second town to move to, it would be Palacahuina. Y si yo tuviera que decidir un segundo lugar donde moverme a vivir, sería Palacahuina. You people are wonderful. We love you. Ustedes son maravillosos. Yo les amo. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Si usted no lo conoce, no podría decir quién es Glenn, pero saben, este hombre es un hombre dadivoso, dadivoso en extremo, un hombre que ha hecho cosas que si se las cuento, usted tal vez no las entendería. Es el ejemplo transformador de Cristo en nuestra vida. ¿Y cuántos están aquí para seguir adorando al Señor? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? ¡Cristo vive!